Estoy en la cueva de Ixtacapa. Es una cueva que está prácticamente virgen. Venimos a explorar un poquito a ver qué había ahí. Y si se fijan, en la parte de arriba pues está hueco. Hay mucha vegetación. Es un lugar muy húmedo. El acceso es un poquito difícil. Pero tanto afuera como dentro hay muchísima vegetación. Y todo lo que estamos escuchando son variedad de aves que utilizan este lugar como refugio. Hay varias, justo enfrente de ustedes, allá, hay un colibrí. El colibrí es el ave más pequeña que existe y es el único que puede volar hacia atrás. La razón es que el pico lo tiene de esta manera, es como un piquito, como un ganchito. Ahí están, ahí van. Es una parejita la que anda aquí en la cueva. Es un ganchito, se alimentan del néctar de las frutas, toman agüita así, y para que sea un poco más fácil de que ellos se puedan mover, se acercan a la flor, toman el néctar y vuelan hacia atrás. Entonces es la única ave que puede hacer ese movimiento, volar hacia atrás. Y es el ave más pequeña. Afortunadamente en esta cueva hay algunos, pero nos acabamos de topar con una parejita. Esto es parte de la Huasteca Potosina.